Interrumpimos esta programación para traerte las noticias más importantes del cine de terror y ciencia ficción. El Batman de Michael Keaton está de regreso en DC. Además, toda la información que tenemos de A Quiet Place 3. Y parece que la piromaníaca favorita de Stephen King tendrá un reboot. Esto y más, aquí, en tu noticiero de cine de terror y ciencia ficción de Cthulhu TV. ¡Comenzamos! ¡Bah! ¿Se acuerdan de aquella película de terror de 1984, Ojos de Fuego, con una pequeña Drew Barrymore y basada en la novela de Stephen King del mismo nombre? Pues en estos días nos llega la primera imagen del reboot producido por Blumhouse. La nueva adaptación de la novela de Stephen King llegará a los cines el próximo año, y la misma gente de la productora ha decidido comenzar el rodaje con esta foto en la que vemos a la joven Raya Kiera Armstrong tomando el relevo de Drew Barrymore, quien interpretó a su personaje en la película de los años 80. Ojos de Fuego nos cuenta cómo una niña de 8 años está dotada con un poder sobrenatural que le permite provocar incendios con la mente. Esta imparable y peligrosa habilidad fue adquirida por la niña a raíz de un experimento respaldado por el gobierno de los Estados Unidos que buscan explotar como un arma secreta. Hasta el momento, todo parece indicar que el nuevo filme seguirá la misma línea de la película ochentera, donde también suena otro nombre actoral como el de Zac Efron. Por mientras, hay que esperar al 2022. Uno de los nuevos trailers que ha estado sonando toda la semana es Demonic, el nuevo título dirigido por Neil Blomkamp, por lo que este genio que nos ha regalado joyitas de la ciencia ficción como Distrito 9 y Elysium se pasa al terror, y su película no llegará a los cines el próximo mes de agosto. Demonic es la historia de una mujer que un día libera por error fuerzas demoníacas que tienen relación con un suceso ocurrido hace años entre una madre y su hija. El mismo director define la película como un producto de terror ciencia ficción y parece una especie de fusión entre Inception, Possessor y El Exorcista. Mucha gente está a la expectativa, pero por mientras habrá que esperar. Después de retrasar su estreno un año a causa de la pandemia, La Purga Infinita nos ha regalado 6 pósters de personajes con algunos de sus villanos y sus máscaras. Algunos se ven geniales y otros, digamos, algo repetitivos. Recordemos que la película nos llegará este próximo mes de julio y nos contará cómo, tras los sucesos ocurridos en La Noche de la Bestia, nuestros protagonistas intentarán empezar una nueva vida en un rancho tejano, escapando de un cartel de la droga en México. Sin embargo, todo irá de mal en peor cuando un grupo de forasteros decidan seguir con la purga más allá del tiempo asignado. A pesar de todas las críticas divididas con A Quiet Place 2, la taquilla ha estado increíble para el filme en Estados Unidos. Y es que los primeros datos apuntan que la secuela que ha dirigido John Krasinski superará en plena pandemia el arranque de la primera entrega. Desde hace un tiempo se viene hablando que la intención del director era realizar una trilogía, y ahora ha sido el propio Krasinski quien ha afirmado que ya tiene un guión para Quiet Place 3 y que ha sido escrito por Jeff Nichols, así que todo parece indicar que la trilogía está más que firmada. ¿A ti te gustó esta segunda parte? ¿Crees que es necesario una trilogía? Por favor, quiero saber tu opinión, pónmelo en la caja de comentarios. Ya saben que aquí en el noticiero de vez en cuando me gusta traerles recomendaciones domingueras que se están estrenando en diferentes nacionalidades alejadas de lo hollywoodense. Y hoy te muestro la increíble Giant Spider, la superproducción china que está arrasando en el mercado asiático y si sigue brillando seguramente llegará al continente americano. Ubicado en un laboratorio misterioso en el desierto, una araña a la que le han realizado experimentos para una investigación genética ha mutado y se ha convertido en un monstruo gigante, y el laboratorio en el que estaba ahora es un nido de arañas. Días después, un equipo de operaciones especiales liderado por el capitán Zhao Xian escolta al científico Dr. Chen al laboratorio para rescatar al personal. Atrapados y tratando de recuperar materiales de la investigación, tratarán de salir con vida. Pero en el interior del laboratorio, la situación será muy caótica. Esta película no es una copia de Alien, tampoco es una película de kaijus, y aunque por momentos recuerda a Starship Troopers, es Giant Spider. Recuérdalo, Giant Spider. Ay, el mercado asiático es muy extraño, pero bastante divertido.
Ya ha dado comienzo el rodaje de The Flash, el nuevo título del universo DC que está dirigiendo Andy Muschietti, y en el que tendremos nuevamente a Michael Keaton como Batman, gracias a la inclusión de la trama de Flashpoint en la película. De este modo, Keaton retomará el papel del héroe enmascarado de The Gotham City después de hacerlo en Batman y Batman Vuelve, las magníficas películas de Tim Burton que ya tienen 30 años a sus espaldas. Hoy Muschietti ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram donde podemos ver un poco del traje de Batman que asociamos con Keaton. El argumento de The Flash retoma la idea del multiverso, uno de los conceptos claves del universo de DC, que da pie a todo tipo de universos paralelos. Por el momento es toda la información que tenemos, pero aquí en México ya ganó el Cruz Azul la liga, así que gracias a Flash se sigue rompiendo la realidad. Eso fue todo por hoy, banda, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter, página de Facebook, grupo de Discord y también tenemos cuenta de TikTok. Y recuerda que estamos subiendo 3 videos por semana. Todos los lunes, top 5 de cine de terror y ciencia ficción. Todos los jueves, cápsulas lovecraftianas. Esto noticiero los sábados. Y los domingos estamos teniendo las pláticas lovecraftianas con cualquier influencer, youtuber o persona que tenga algo que aportar al mundo del terror. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bao!